Sombrero. ¿Qué sombrero? Ese. Perdón, perdón, no me di cuenta. No importa. Disculpa por molestarte por una lisera así. No, si no, no es ninguna molestia. Estaba esperando que me cayera una X. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, esta me gustó! ¿Ah, el caballo? ¡Oye, preciosa! ¿Qué te pasó? ¿Qué haces tú con las esculturas? Las vendo. A lo mejor tú eres un escultor muy famoso y yo estoy aquí puro molestándote. No, no, yo no soy famoso. Me tengo que ir. Chao. Fue chao. Un ángel. ¿Un ángel? No, alguien que se le quedó este sombrero. No está nada de feo. ¿Por qué no me ayudas con estas bolsas mejor? Sí, a ver, déjelas acá, al tiro la ayuda, ¿ya? Hablé por teléfono con los niños. ¿Sí? Están súper bien. Ah, qué bueno. Manuel estaba estudiando una prueba, imagínate. Y la Carolita la alcancé a pillar justo antes de que se fuera a la universidad. Me dijo que estaban tan acostumbrados a la pensión de la Vicky, sí, porque ella los trata como si fueran sus propios hijos. Ay, estoy tan contenta de haber podido hablar con ellos. Qué bueno, pues. Oiga, ¿de Gabriel se sabe algo? Nada. Oye, Carola, ¿ah? ¿Tú no tenés clase? Sí, pero en la mañana no. Ahora tiene un horario bien raro, ¿no? Sí, bien raro. Oye, yo me voy. Bueno. Chao. Oye, Manuel. Ven. Manuel, quiero hablar una cosa contigo. ¿Qué pasa? Hola, niña, ¿cómo estás? Bien. Hola. Oye, Vicky. ¿Ah? Hablamos con la mamá. ¿En serio? ¿En serio? Qué buena, ¿qué dijo? Que estaba todo bien. Qué bueno, tengo tantas ganas de verla. Oye, Carola, ¿te querías decir algo? No, nada. Uy, qué te quedó linda, Luca. ¿De verdad te gusta? Sí. ¿Cuándo la vas a terminar? Está prácticamente lista. Faltan unos retoques. Entonces vas a tener que llamar al joven Leandro para que venga a comprártela. Para lo que me paga. Ay, no seas malagradecido, Luca. Lucas Pereira no puede pretender que le paguen lo que vale su trabajo.
No, no se trata de eso. Leandro Serrano se ha portado muy bien contigo. Te ha comprado todas las obras que has hecho. ¿Dónde está la de Fernando Balmaceda, Lorenzo? Ah, ahí ya. ¿Sabes? Creo que podríamos destacarlo un poco más. Cerca de la entrada del salón, en vez de la blanca, mira, la blanca ponla aquí y esta la ponemos acá. Ok. Y de luz, sí, también. La voz del amo. José, atrás hay un par de esculturas que creo que las bajé y con mucho cuidado, son muy valiosas. Por fin llegaste, Moira, ¿cómo estás? Bien, gracias, Leandro. Leandro, ¿qué pasa? Estamos atrasadísimos porque ese toldo no está listo todavía. Mañana va a estar listo, no te preocupes. Y ahora, por favor, acuérdate, hay una nota sobre la subasta en el noticiero esta noche. Si no lo he olvidado, lo que yo quiero es que veas cómo quedó la escultura de Fernando Balmaceda. Lorenzo, por favor, ¿te ayudar a José que trae una escultura? Muy bien, señorita Moira. ¿Qué te parece? Quedó en el lugar perfecto. ¿Sabes que me encanta Fernando Balmaceda? ¿Te parece insólito, Leandro, que yo siendo la directora de la Galería de Arte más importante de este país, no conozco un escultor? No tiene nada de raro. No ha venido a Chile. Pero estuve en Nueva York y tampoco lo conocí. ¿Dónde lo contactaste? En realidad, él me ubicó a mí. Quería entrar al mercado chileno con sus esculturas y se puso en contacto con el centro de arte y diseño más importante del país y yo soy su gerente comercial, Moira. Pero yo soy su directora. Debió haberse puesto en contacto conmigo. Bueno, estaba en el lugar preciso en el momento adecuado y soy su representante. No por mucho tiempo, Leandro. Algún día voy a conocer a ese hombre. Que no me oye, que te estoy llamando, pues. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Que me va a botar al agua! ¡Me estoy aguapando, por cierto! ¡No, cebollito! ¡Bájame, Anselmo. Me lleva esto a la pieza. El papá llegó. Está en el living, señorita. Papá, el remate va a ser todo un éxito. No me cabe la menor duda, hija. Organizándolo tú no puede ser de otra manera. ¿Sabes qué conseguí? Que pasaron una nota periodística por televisión. ¿Ah, sí? Voy a aprovechar y mostrar una escultura de Fernando Balmaceda. ¿Cuál? ¿Libertad? Ah, sí, excelente. ¿Te parece? Sí, excelente. Papá, ¿por qué no aprovechas de acompañarme a la entrevista? ¡No! No, 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 hija, por ningún motivo. Yo no estoy ¿por para qué esa no? cosa. ¡No! Ya, papá, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque estás desanimado. No estoy. Papá, yo hace mucho tiempo no te veo intentar esculpir. Lo he intentado, no te creas, pero la escultura no quiere nada conmigo. No tengo nada que decir. No, ¿cómo vas a seguir diciendo eso si tú sabes? Pero por favor, Moira. ¡Hola, papito! ¡Hola, carita! ¿Cómo está? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Súper bien, Ana Moira. Ay, el norte es maravilloso, lo mejor que se ha inventado. Pero vengo muerta. Me cargue que dije tu porquería botada en el día. Ay, Moira, vengo llegando a las vacaciones y tú lo único que hacías es retarme. Eres bien amargada. No soy amargada. Por lo demás, hay cosas bastante más importantes en esta vida que tus vacaciones. Permiso, me voy a arreglar.
Oscar. Nada. Está muy nerviosa porque va a salir en la televisión. Le van a hacer una entrevista. Bueno, pero cuéntame, a ver, ¿dónde estuvieron? Te tengo que contar algunas cosas nomás. ¿Por qué? Porque la otra está censurada. Otra vez fútbol. Parece que no tuvieran otro tema más interesante. Bueno, apague la tele, mamá. Escuchemos música. Ay, claro, y voy a perderme las noticias importantes. No, me aguanto los goles. La cara tiene este pescadito, ¿eh? Ay, sí, me dieron una receta nueva del batido. Por eso es que te gusta tanto. Está exquisito. Los detalles. Ay, Luca, mira. Ahí en la tele. Fernando Solabarrieta. Hay una escultura igual a la tuya. Gracias, estudio. Buenas noches. ¿Quién dijo que el arte no vende? Sí, pues nos la encontramos tele, en la calle Spencer, uno de los centros de arte más importantes de nuestro país, porque mañana se llevará a efecto aquí una de las subastas de mayor trascendencia en la historia del arte chileno. Estamos precisamente con Moira Spencer, directora de dicho centro, junto a Leandro Serrano, gerente comercial, para que conversemos sobre todo lo que está pasando aquí, que nos cuenten acerca de la gran cantidad de obras. ¿Cuántos expositores están? Pero esa escultura es mía, mamá. ¡Es mía! Uy, impresionante. Hemos reunido 40 de los nombres más representativos del arte nacional. Las obras exceden el centenario y esperamos que las inversiones superen el millón de dólares. Ustedes pueden ver que en realidad la cantidad de obras es muy, muy numerosa, pero tengo entendido que esto sobre todo es una de las grandes atracciones. Es de Fernando Balmaceda, pero el escultor de quizá Balmaceda mayor trayectoria. Hace esculturas iguales a las tuyas. Leandro, radicado en Estados Unidos, ¿no es así? Así es, el caso de Fernando Balmaceda es un caso no poco común en la historia del arte nacional porque él es muy conocido en el extranjero, no así en Chile, creo que es una buena oportunidad para que sea conocido acá. Ahora, Fernando, yo he tenido la suerte de que me haya nombrado su representante exclusivo para Chile y América Latina. Esta obra en particular, que se llama Libertad, creo que es una de las más representativas de su arte. Es una maravilla, realmente. ¿Y cuánto puede llegar a costar una obra como esta? Bueno, la postura mínima es de $15,000, ahora... ¿Verdad, Moira? Esperamos que se rematen unos $25,000 por lo menos. ¿$25,000? Ese Leandro es un estafador. Ay, no digas esa brutalidad, Luca. Él siempre fue tan correcto y te pagó siempre puntualmente. Claro, siempre me ha pagado puntualmente. Mire, mire, su último cheque. Justamente por esa misma escultura, mire. Mire. ¿$100,000? $100,000 por esa escultura que ahora está vendiendo en $25,000. ¿$25,000? ¿Y cuánto es eso? Pero qué sé yo, mucha plata, son más de 10 millones de pesos. Harta la diferencia, ¿eh? ¿Pero qué tiene que ver en esto ese señor Balmaceda? Pero qué sé yo, no lo conozco, es una mentira. Lo que pasa aquí es que ese Leandro me estafó. ¡Pero esa cuenta me estafó! Lucas. ¿Qué vas a hacer ahora? Mañana voy a ir a Santiago. No voy a permitir que nadie se ría de mí. Nadie. No tiene nada que ver, compadre. Tú sabes que no tiene nada que ver. Espérate un poco. Silencio, por favor. Silencio. Silencio, por favor. Hoy día, silencio, quiero hacer un regalo muy especial a una amiga muy especial. Una amiga. Traté de que pasara algo más, pero no me dejó. No como otros que se quedaron callados y ahora se están arrepintiendo. Bueno, a ver, música, maestro.
papá de tu hermano ese. Bueno, no sé para qué te pregunta en realidad, porque no me interesa. Ay, por favor, Alejandra, que eres tonta. ¿Quién te cree si te encanta? Ay, simpática. Ay, la única lata, Florencia, es que mi hermano siempre nos da esas limonadas aguadas según él para cuidar. Ay, para ahorrarse los tragos será. ¿Ya entramos? Ya, pero un rato más. ¿Para qué? Al entremos al tiro. ¿Pero para qué vamos a entrar al tiro? Esperemos un ratito. ¿Y para qué vamos a estar acá si adentro está súper entretenido? Bueno, pero entramos en 5 minutos. No, ¿ya? Vamos al tiro, vale. Pero Florencia, en serio, en un ratito más. Ay, Alejandra. Tenemos las noticias. ¿Ah, sí? Sí, gordito. Salió precioso, mi amor. Yo vuelvo al tiro. ¿Por qué no te sientas, Leandro? Ah, no, gracias. Nos vamos ahora mismo. Sí, bueno, nos vamos. Sí, pues chao, Javita. Chao. Chao, gracias. ¿Qué pasa? Estuvo todo súper lindo. ¿Qué pasa, Cristo? ¿Verdad? Témelo, mi amor. Voy al baño. Sí, claro. Ay. ¿Te asusté? Sí, un poco. ¿Quieres venir a comer con nosotros? No, gracias. La bebida. No, gracias. Parece que es tu respuesta preferida, ¿no? Así, no me había dado cuenta. Gracias. Ponte el pelo detrás de la oreja. ¿Y qué te pasa, Leandro? Nada, quiero ver los ángeles. Ah, estos. Son realmente bonitos. A Mariana le encantaría. Después me dice dónde los compraste. ¿Sí? Ya, ¿vamos? Estaba invitando a tu hermana a comer, pero no quiere. Vámonos a comer también. Otro día, ¿ya? Te vamos a cobrar la palabra. Bueno, ya. Que te vaya muy bien. ¿Vamos? No. Oye, ¿qué le encuentra a tu hermana a ese gallo? Porque nada que ver con ella. No sé, mi papá dice que es buen tipo. Además que la Mariana se casa con quien quiere, compartir. Lamentablemente. Agáchate, Florencia. De harto mal gusto tus amiguitos para los regalos, ¿eh? Ay, gordo, pero sí, una broma. Sí, claro, bromean a costa nuestra, ¿verdad? Pero de algo había que reírse, ¿no? No se ríen de otra cosa, ya sube. Ay, pero no sea tonto. Ya. Oye, ¿me puedes explicar qué es lo que te pasa? Lo que pasa es que ese gallo que está ahí en el auto conoce a mi papá y se le dice que estábamos acá, me mata. Escóndete entonces, pues. Oye, entremos rápido. Así que se nos casa Leandro. Con esa peste de niña. Bueno, pero algo tendrá. Nada. Absolutamente nada. Lo único que tiene es una hermana y una pésima influencia con la Javier. Amor, son jóvenes. Claro, son jóvenes. ¿Sabes que hoy día la despedían en el pub de Cristóbal? No vaya a creer que no conozco ese pub. ¿Por qué no nos vamos a dar una vuelta por allá? ¿Estás loco? Eso sería la razón, ese niñito. Pero es que tiene que tener un pub. Tiene. Que lo hace solamente por molestar a mi papá. Esa pregunta la tengo que hacer yo. Ah, ¿y acaso solamente tú voy a preguntarle edad? ¡Qué machista! Ya, un tequila y una caipirinha. ¿Algo más? No, nada más por ahora. Oye. ¡Estupendo! No quiero que te vayas. Va a ser solo por unos días, mamá. ¿Y si no vuelves? Voy a volver. No quiero perderte como a Gabriel. Yo no soy Gabriel. Mira, ay, los superhéroes. Hola, buenas noches. ¡Súbela!
¿Ese compadre se está riendo a nosotros? Es el guasón, pelado, el guasón. Ah, ya. ¿Quieres tomar algo? ¿Barman? Sí. ¿Hola? ¿Bate whisky puede ser? Sí. Ya, dos. Bate whisky. Oye, mira esa mesa. Ese mar de mujeres, viejo, tan de miedo, qué fuerza, ven. Ah, pero estaré acompañada, ¿eh? Estaré acompañada, oye, poco jamón, poco huevo, ¿eh? Poco es, pero todos quieren ser superhéroes. Claro, claro, ese debe ser el niño maravilla, debe ser Robin. ¿O no? Oye, oye, esta porquería, viejo, está muy mala, que me estés vendiendo parafina, ¿ah? Tú eres muy rasca, pelado. ¿Querés acción de verdad, pelado? ¿Ah? ¿Podría ser, ah? ¿Sí? Ya. Oye, te voy a pagar por esta vez, ¿eh? La próxima no, ¿eh? Ajá. ¿Algún problema? Sí, eso me va a pasar. Ah. Compadre, ¿y te pagaron, no? Sí, dejaron 5 lucas. ¡Ah, chido, te cuento! Voy a aprovechar. Vale. Esa galería es una locura. Todo está desarmado, todo me lo preguntan a mí. Bueno, por algo eres Boyer Spencer, tú, mi amor. A ti te encanta eso. Harías cualquier cosa para seguir haciéndolo, ¿no? Soy capaz hasta de casarme contigo. Hasta de casarte conmigo. Yo estaba pensando que sería lo mejor que te podría pasar. ¿Me lo estás proponiendo de nuevo? Aprovecha. Mira que estoy pasando por un momento de extrema debilidad. Eso es lo que me gusta de ti. Nunca en la vida te das por vencido. ¿Sabes qué? Dile a tus papás que mañana sin falta voy a comer a su casa. ¿Aunque te dé lata? Aunque me dé una lata. Bueno, pelado, ¿cuál te gusta? ¿Ah? Elige. Esta no está mala, ¿esto? No, ¿no? Es bonita. Esta rojita está bonita. Sí, ¿ah? Pero mucho flejo, mucho, ¿eh? Como, ve, fue que... Esa, chiquitita. Ah, te gustan no, todos los terrenos, pasar arriba la cunita, a pasarse todos los tacos. Tome, pelado, haga su trabajo. Sí, pues papá, pero yo no me di cuenta. De repente salí, los tipos iban con mi moto lejos. Te dije que te compraras un auto. Ay, un auto, qué fome, me cargan los autos. No, pero es mucho más seguro. ¿Le avisaste a los carabineros? Sí, anoche. Papá, fue terrible. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, yo supongo que debe ser terrible que a uno le roben la moto. Bueno, ya no lloremos sobre la leche derramada. Yo voy a hablar con el coronel Abarzúa. Sí, papá, hay que recuperar mi moto, se portó tan bien en el norte. A mí me gusta mucho más el sur. Hay más árboles, lagos. Es mucho más ecológico. No solo los lagos son ecológicos. No me traes nada, Alejandra. El norte es mucho más entretenido, tiene paisajes maravillosos, menos contaminados, más. Oye, el año pasado fuimos al sur y lo pasamos al ¡Alejandra! Agua. Alejandra, ¿qué palabras son esas? Buenos días. Hola. Voy a tomar un café, nos vamos al tiro. Moira, yo soy joven y hablo como quiero. Yo también soy joven y no uso esas palabras. Luisa, un café, por favor. Estuviste muy bien en la entrevista anoche. ¿Te pareció? Muy bien. Que el latoso de Leandro trató de robarse la película todo el rato. Ah, sí. Y que ese siempre quiere sobresalir. ¿Hola? Hola. 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 Te he dicho que no me gusta que vengas a tomar desayuno de esa facha. Papá, vive y deja vivir, ¿ok? Es que no me gusta que estés toda la noche en ese pub. Mira lo que pasó anoche. ¿Qué pasó? Nada, le robaron la moto a la Javi. Ah, no. Yo no entiendo por qué todos los viejos se meten en la vida de los jóvenes. Mira, Cristóbal, por favor, no seas insolente. Por si no te has dado cuenta, es tu papá. Y tú todavía vives en su casa. Ya, no peleen por tonteras. ¿Vas a ir al remate esta noche? No puedo, tengo que abrir el pub. Ay, no puedes dejar de abrir una noche. O sea, por favor, Cristóbal, trata de conservar el sentido de las proporciones. Oye, es mi trabajo, ¿cachai? Es igual al tuyo. Yo no te pido que tú Cristóbal, no vayas a ir no a la posición. Cristóbal, no vas a comparar. Te juro, papá, que yo no puedo entender cómo tú, siendo escultor, tienes un hijo como este. ¿Sabes qué, mamá? Estoy muy atrasada. Vámonos, por favor. ¿Sabes qué es crítico?
que pasan la vida haciéndose lo interesante, mandaron a pedir las invitaciones con una semana de anticipación. ¿No te parece increíble? Sí. Papá, ¿qué pasa? Estoy preocupado por Cristóbal. Oh, no te hagas responsable de ese niñito porque es un tiro al aire. Lo que me tranquiliza es que trabaja. Con todos los problemas que tiene la juventud, por lo menos no es un vago. En un pub. ¿Eso te parece lógico? Que un mocoso que tuvo toda la vida lo que quiso termina instalando un local nocturno. Te juro que nunca voy a entender qué tiene en la cabeza ese niñito. Tal vez le hizo falta a su madre. Eso de ninguna forma. Para tener una mamá como la que tenemos, más vale no haberla tenido nunca en la vida. No seas dura con ella. Dura. Ella nos abandonó, papá, y te abandonó a ti. Y que se quede todo el tiempo que quiera con nosotros. Isabel, ¿me puedes explicar qué significa este pasaje que encontré en el escritorio? Me voy a Chile, Antonio. ¿Y por qué no me lo habías contado? Porque sé perfectamente lo que piensas de eso, sé que no me habrías dejado. Es una locura, Isabel. ¿Viste? Vas a sufrir mucho. Ya lo sé. No creas que no me importa. Pero hay cosas que tengo que enfrentar alguna vez. No, Isabel. Hay cosas que más vale no enfrentar. Son muy dolorosas. A veces el dolor no se puede evitar. Entonces me gustaría ir contigo, acompañarte. No. No. No, esto lo tengo que hacer sola. Son mis hijos, ¿no? Bueno, pero también está Alberto. ¿Alberto? ¿Qué más me puede hacer Alberto? Ojalá sepas muy bien lo que estás haciendo, Isabel. Tengo miedo por ti. No me subestimes, hermana. Soy mucho más fuerte de lo que parezco. Estoy lista, hija. ¿Cómo lista para aquí? Oye, ¿y a dónde vas? Me voy contigo. Voy a tomar al tiro el desayuno. Yo me voy por un par de días nomás. Así será, pero quiero acompañarte y aprovechar de ver a los niños. Escúchame, yo voy a estar de vuelta el fin de semana. No voy a Santiago a solucionar el problema de la escultura y me vuelvo al tiro. Mira, Lucas, cuando se fue Gabriel, jamás pensé que no iba a saber nada más de él. No quiero que me pase lo mismo contigo. ¿Pero cómo va a comparar? A mí no me interesa irme de Puerto Coral. Así será, pero me voy contigo. No hay jamón. Ay, mi amor. Yo quiero un crepe suzette también. Ay, mamá, me estás tirando el pelo. Mi amorcito querido, no es culpa mía que usted siempre ande atrasada. No es culpa de la niñita, en esta casa hay un solo baño. Bueno, ¿y? Cuando usted tenga su departamento, ahí sí que va a tener hartos baños, ¿no es cierto? ¿Cierto, papi? Claro que sí, pa' mi hijita. Un baño para tu mamá conmigo y otro baño para ti solita. Lo malo es que se vino a instalar aquí hace 6 meses. Temporalmente. Temporalmente. Sí. Si ni siquiera empiezan a construir el edificio. Mamá, entiendo. Si ahora los departamentos se venden así, en verde. Para mí, eso es como comprar aire. Ahora ni la fruta se compra verde. Buenos días. Oye, atroz, no sabes lo que pasó anoche. A la Javiera le robaron la moto, dos tipos que ni siquiera tenían pinta de ladrones. No. Sí, fue atroz, así, como dos profesionales. Tío, pásame la margarina, por favor. Sí, mira, esos patos malos los metería todos en la cárcel. Oye, Camila, ¿y eran jóvenes? Sí. Oye, Cristóbal está choreadísimo. Lo único que quieren es que los pillen. Imagino. Horrible. ¿Cómo él? Sí, pero estos gallos están todos medio tocados, po. ¿Qué? Viejo, son como unos kamikaze latinoamericanos, ¿cachai? Mira, imagínate que cambie el viento o que se enrede una de esas cuerdecitas, ¿cachai? No pasa nada. Viejo, pero ponte en el caso. Llega a cambiar el viento y se viene contra el cerro, ¿qué pasa? Bueno, Caput te mandó saludos nomás, pues, viejito. No hay nada mejor que volar. Para ti será lo mejor, pero lo que es yo, prefiero saber muy bien dónde estoy pisando. Me marearía como pollo allá arriba. Ya.
Estoy listo, hijo. ¿En serio te voy a tirar? Sí, pues. Bueno. ¿Estás loco, compadre? Sí, esa señora súper chicla, Lolita Ugarte. Hace rato que lo está esperando. Gracias, Marco Antonio. ¿Tú no vas a ir? Me hubiera encantado estar en la subasta, pero tengo una partida de bridge. Qué lástima, nos habríamos encontrado. ¿Eres amigo de los Spencer? Íntimo, nos vemos siempre en el club. Qué curioso que no nos hayamos encontrado entonces. De puro distraída que eres. Ya, está todo cerrado. Ya, súbase que nos vamos. Ay, dame un minutito para mirar el mar, ¿quiere? Si volvemos en un par de días, mamá. Ya, vamos. Ya. Ya, súbase. ¡Ay! Se me olvidó regar las plantas. Bueno, las regamos a la vuelta. Claro, tienes toda la razón. Porque si volvemos al tiro, no le va a pasar nada. Y si volvemos después, pues ya las voy a regar. ¿Ajustó bien el extremo de esta alfombra? Sí, señorita. Por favor, no le pongan los pies encima. Ah, perdón. Esas flores quiero que las pongan a la entrada, al costado de la puerta. Por fin llegaste, Moira. Adentro quieren saber tu opinión. ¿Te gustó la alfombra? La verdad es que la habría preferido más oscura, pero está bien. ¿Le advertiste a José que no dejara entrar a nadie sin invitación? Por supuesto. Vamos. Tiene teléfono en la línea 2. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Alberto? Sí, Alberto Spencer. ¿Quién habla? Ya ni siquiera te acuerdas de mí, ¿eh? ¿Cómo se nota que han pasado 10 años? Ni siquiera te acuerdas de mi voz. Bueno, la verdad es que me lo esperaba. ¿Cómo estás? No tienes ninguna necesidad de parecer educado, ¿sabes? ¿De dónde estás llamando? De Buenos Aires. Tú sabes que vivo aquí. Por ahora. ¿Para qué llamaste? ¿Qué quieres? Quiero que seas el primero en saber que mañana llego a Chile. ¿Qué dices? Voy a ver a mis hijos, Alberto. ¿Estás loca? Ni lo sueñes. Ay, qué lástima, Alberto. Te juro que no tenía ganas de pelear contigo. Tenía la esperanza de que hubieras cambiado. No quiero verte por aquí, Isabel. No vengas a molestar a mis hijos. Nos vemos, Alberto.
¿Estás contenta, mi amor? ¿Tanto se me nota? Yo lo noto. ¿Sabes que Fernando Balmaceda es el mayor descubrimiento que ha hecho nuestra galería? Y hay que acordarte ese nombre. Mi amor, tengo que ir a promover la exposición. Vaya. Nos vemos, ¿ya? Qué interesante, pero qué expresiva la naturaleza de la forma. Me conmueve, me llena el alma. ¿Qué opina de la maestría del volumen, Hortensia? Hacía años que no veía un talento semejante. ¿Es un crítico? No, linda, él es masajista. Moira, linda, te felicito. Ay, gracias. Oye, ¿dónde está Alberto que no lo veo? Debe estar por llegar, tío. Gracias. Maravillosas piezas esculturales, señorita Espinosa. Escultóricas. Muchas gracias. Si necesita un socio, un palo blanco, cuente conmigo, yo tengo un precio muy módico. Lo veo pavorando, paro máquina con patica. La ciencia del calmado siempre lo deja chacao. Solo la velocito a frío, muy pulido. ¿Papá? ¿Pasó algo? ¿Pero por qué no te vienes todavía? Aquí ya están todos los invitados. Sí. Sí sé, Moira. Ya voy. Ya voy. ¿Pero tú estás seguro que era Gabriel? Porque a lo mejor se parecía. Por supuesto que estoy seguro. ¿Cómo no voy a conocer a mi hermano? Lo vi súper bien cuando subí en la moto. Claro. Como si no tuviéramos suficientes problemas. Sí, lo peor es que no podemos hacer nada. Oye, ¿y si hablamos con don Gastón? Yo lo cacho él bien ocurrente, de repente... ¡Copuchento! En 2 minutos lo sabría todo Chile y tendríamos que ir a ver a Gabriel a la cárcel. ¿A la cárcel? Tú estás loco, Manuel. ¿Te imaginas? Ahí sí que mi mamá le da un ataque al corazón. Menos mal que la pobrecita está en Puerto. Ay, yo miré a la Javiera que está más triste. ¡Qué rabia! Ojalá que pillen ese tipo. ¡Chao! 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 ¡Ay, qué lugar tan lindo! Es una verdadera mansión. Bueno, yo voy y vuelvo, mamá. Espérame aquí, ¿no? Ay, ten cuidado, hijo. Sí. No me gusta nada tu cara. Ya veo la que armas a Leandro. Ah, tranquila, no te preocupes. Disculpe su invitación, señor. Soy expositor. Lo siento, tengo órdenes estrictas de no permitir la entrada de nadie sin invitación. Oye, le estoy diciendo que soy expositor. Hay una obra mía ahí que vale más o menos $25,000. Está bien, pero son órdenes, señor. Sabe que don Leandro Serrano me espera. Si no me cree, vaya y pregúntele. No puedo molestarlo, en este momento se encuentra en el estrado. Veo que tiene muy poco criterio usted, ¿ah? ¿Eh? Una lástima, aténgase a las consecuencias nomás. Porque don Leandro Serrano rara vez acepta los errores. Señor, señor. ¿Sí? Adelante, por favor. Yo voy y vuelvo, así que no me lo mueven de ahí, ¿eh? A continuación corresponde subastar el lote número 56, una escultura de Fernando Balmaceda, un prestigioso escultor nacional radicado en Nueva York. Bien, lote 56. Balmaceda Fernando, título de la escultura, Libertad. Postura mínima, $15,000. ¿Quién abre? El caballero, abrió con $15,000, $15,000, ¿quién da más? ¿Quién da más? $15,000, $16,000, $16,000. Hermosa escultura de Fernando Almaceda, Libertad, 16.000, 16.000, quinta más, 17 allá el caballero, 17.
Disculpen, continuamos con la subasta, por favor. Eso es lo que vale, ¿o no? Acompáñame. Atención. Estamos en 20.000 dólares, señor Rigo. 20.000, 20.000 dólares, 20.000 dólares, 20.000 dólares, 20.000 dólares, 20.000 dólares. ¿Me la compraste en 100.000 pesos? Eso se llama estafa, Leandro. ¡Estafa! Por favor, ¿de qué estafa estás hablando? Me compran una escultura en 100.000 pesos y la vendes en 10 millones. ¿Dónde va la diferencia? Espera un poco. Tú me vendiste una escultura en 100.000 pesos. Yo no te puse una pistola en el pecho. Ahora, la escultura es mía. Yo la vendo al precio que quiero. Eso está claro, es lógico. Tú no tienes vergüenza. ¿Vergüenza? Lo que pasa es que a ti te falta aprender un par de cosas de la vida. ¿Ah, sí? Te voy a explicar una para que no se te olvide. En el mundo del arte, sin un nombre, no eres nadie. ¿Y tú quién eres para quedarte con esa diferencia? ¿Sabes? Alguna vez en la vida, por lo menos, todos pagamos el noviciado. Ahora te tocó a ti, punto. Y con un nombre inventado más encima, ¿dónde saca Fernando Balmaceda? ¿Por qué no usas mi nombre? ¿Eres muy ingenuo tú o qué? ¿Qué crees tú? Que si yo no hubiera inventado a Fernando Balmaceda, un supuesto escultor que vive en Nueva York, que tiene éxito, cuyas esculturas se venden en miles de dólares, ¿tú crees que alguien hubiera dado plata por una escultura tuya? ¿Pero qué querías? ¿Que dijera que la escultura pertenecía a Lucas Pereira, un joven escultor que vive recluido en Puerto Coral? Bueno, ¿eso querías? ¿Por qué no? ¿Esa es la verdad? Si esa escultura la hice yo. Será tuya, pero no vales un 20, tú entiéndelo. Ahora, yo te puedo ayudar, pero tú sin mí no eres nadie, entiéndelo. Nadie. Leandro, no puedes dejar botada la subasta. Anda inmediatamente. Yo me voy a secar. Arrogante. Soy Moira Spencer, la dueña de la galería. Ah, sí. La he visto en la televisión. ¿Se puede saber qué es lo que quiere? Yo quiero lo mío. ¿Ah, sí? Y dígame quién es usted para venir a reclamarme a mí. Yo soy escultor. Ah, no me diga. ¿Sabe que si yo escuchara a todos los escultores, pintores, artistas, artesanos que hay en este país, me volvería loca? Papá, qué bueno que llegaste. Tuvimos que empezar sin ti. Tengo que hablar contigo, Moira. Ahora. Claro, por supuesto. ¿Puede ser en privado? Disculpe, otro día voy a seguir escuchando su historia. Hasta luego. Adjudicada en 26.000 dólares, don Arturo Orrego. ¡Felicitaciones! Imponerte. No voy a permitir que ella interfiera en la vida de ustedes. Yo tampoco. Yo te juro que no voy a dejar que esa mujer ponga un pie en mi casa. Te fue mal, ¿no es cierto? ¡Qué gente más espantosa! ¡Qué cinismo! Tanta sonrisita, tantos buenos modales, pero esta gente, si pueden, te roban hasta el alma. Ay, hijo. Son unos aprovechadores. ¿Y Leandro? No, no me hables de él, por favor. Mira, ahora que estoy en Santiago, te juro que voy a aprovechar de poner las cosas en su lugar. Sí, Luca, vas a poder vender tus trabajos sin intermediarios abusadores.
¿Tienes hambre? Sí, te confieso que tengo ya. Pobrecita. Soy un egoísta pensando en mis cosas en vez de preocuparme por ti. ¿Vamos a comer algo en alguna parte? No, no. Preferiría ir a ver a Manuel y a la Carolita. Sí, tienes razón, vamos. ¿Y a usted qué le pasa, mi amor? Que está tan raro. ¿Raro no? Sí, ha estado tan callado. Ideas tuyas, Mariana. ¿Te entretuviste? Bueno, usted sabe que yo vengo a esto solamente por acompañarlo. Mi amor, ¿quién era ese tipo alto que entró a la galería? ¿Por qué? Bueno, porque desde que usted estuvo con él, francamente le cambió la cara. Tienes cada idea. Moira, ¿qué te pareció el remate? Bueno, qué curiosa es la gente. Cuando algo se pone de moda, todo el mundo quiere comprarlo, ¿verdad? ¿Vamos, mi amor? Vamos. Leandro, por favor, encárgate de todo. Sí, claro. Buenas noches. Adiós, Moira. Adiós. Leandro, buenas noches. Bueno, gracias. Buenas noches. Adiós. Bueno, tú, muchas gracias. Adiós. Ignacio. Sí, mi amor. Tú no sabes lo importante que es que estés conmigo en este minuto. El papá es la mejor persona del mundo. El tema de la mamá es un tema delicado. Sí, me imagino. Él se siente culpable cada vez que yo le toco el tema. Hace muchos años que no hablamos de eso. ¿Tú me creerías que ya nunca me llamó por teléfono? Te paré un cumpleaños. Ni siquiera cuando me gradué, te lo juro. Sí, sí sé, mi amor, sí sé. Yo no sé con qué cara pretende venir ahora. ¿Pensará que yo le voy a saltar arriba de los brazos simplemente porque es mi mamá? Bueno, amor, pero al menos escúchala. ¿Cómo sabes? ¡No! No, no se lo merece. Por favor, no seas tan drástica. Ella quizá debió haber tenido sus razones. No me interesan. Ignacio, nada justifica que una madre abandone a sus hijos. Espera a oírla. Perdóname, amor. La verdad es que yo no soy tan buena como tú. Está cansada. Vaya a acostarse. Te quiero mucho. Y yo a ti. Que no, le dije yo. ¿Acaso los Casiraghi de Italia no pueden tener parientes aquí en Chile? Ah. Ahí lo dejé calladito al tiro. No, no pedí aplauso porque, bueno, la fiesta era la despensa, así que para qué. ¿Y se fijó si había muchas señoras con la cara estirada? Señora Nina, un montón. No te puedo creer. ¿Quiere que les cuente algo? Cuente, cuéntale. Yo creo que hasta la Moira Spencer pasó por el bisturí. Ay, pero como es muy joven, yo tengo tantas ganas de hacerme uno. No, mamá. Ah, señora Nina, no, pues usted no tiene necesidad, le quedan muchos años todavía. Ay, no sea adulador porque yo no soy tonta. Oye, Gastón, cuenta, ¿y con qué andaban encima las señoras de la Jaiza ayer día? Ya, seguramente con unos tapados preciosos. Ay, mamá, tapado, por favor, usted parece de otra época. Pieles, señora Nina. Eso, qué color. Ay, unos zorros plateados, que no te diré, un zorro plateado igualito. Que le quiero regalar yo a mi viquisita. Sí. Te lo voy a cobrar, Gastón, ¿eh? Te lo voy a cobrar. Yo voy el ti. ¿Y qué será estas horas, Ricky? Qué raro. ¡Sorpresa! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Amorcito, lindo! ¡Hola, cómo estás! Sí, usted también. Pase, hola, hermanito lindo. ¿Cómo está, hermanita linda? Bien, pasen, pasen. ¡Qué rico! ¡Qué vinieron! ¿Aló, peligro 200? Sí, un momentito. ¡Manuel! ¿A ti? Te llama una mina con una voz muy sexy, compadre. Sí. ¿Aló? Es mi hermana. ¿Sí? ¿En serio? ¡Ay, qué bueno! Sí, voy a tratar de irme lo antes posible. Voy a tratar. Chao. ¿Buenas noticias? Sí, es que llegó mi mamá de la playa. ¡Ah, llegó su mamita! ¡Ay, no seas pesado! Ya, te doy la noche negra, anda a verla. ¿En serio? Sí. Pucha, ¿qué pasaste, pistola? No, si no me pasé, te voy a cobrar la hora para la noche de año nuevo, compadre. ¡Igual! Gracias. Chao.
mamá. Ay, qué alegría volverte a abrazar, hijo. Lo había echado tanto de menos. A usted también, no se me quite. Sí, bueno. Venga, señora Eugenia, la voy a traer un besito. Gracias, venga, mamá. Gracias. ¿Cómo está usted? Bien, bien, lo más bien. Qué bueno que vinieron los dos. Sí, no. Mira quién llegó. Hola, buena. ¿Cómo está? Sí, señorita. ¡Al tiro! Muy bien, buenas notas y todo eso. Listo, señora Eugenia. Gracias, Vicky. Ya, mi amor, venga conmigo. A ver, sepárense un poco mis pollos, pero si no se me va a dar vuelta el té. Sí, pues. ¿Se lo dejo ahí un poquito? Sí. Manolito, ¿usted me dijo que estaba trabajando en qué? En un pub. ¿En un pub? ¿Qué es eso? Es como un bar. Un bar. ¿Oíste, Lucas? Ay, pero mamá, ¿qué tienes? Y da mucha gente. No me digas que tú también vas. No es lo que usted está pensando, señora Eugenia. Eso espero. ¿Qué regalones suyos son estos niños? Ah, si da gusto que la vengan a ver. Bueno, así tiene que ser. Tenía que venir a ver a mis estudiantes. Bueno, pero ¿cómo hizo usted para que Lucas viniera? Porque Lucas se pone aquí neurótico en Santiago. Ah, pero yo le encuentro toda la razón. Pues, ¿verdad, Lucas? Hijo, te están hablando. Ah, no escuché. Oiga, mamá, usted está cansadita. ¿Quiere ir a acostarse? Fíjate que no es mala idea, hijita. Sí. Eso, subamos y así le muestro sus piezas. Ya, bien, vamos. Pase, señor Eugenio. Oiga, mamá, que quiero que haya... Está al fondo del pasillo y en la segunda puerta a mano izquierda. Y acuéstese luego para no perturbar. Ya, mamá, anda a acostarte, déjame tranquilo. Te juro, cuando tenga ese punga en mis manos los voy a matar. Ay, no le pongáis color, hay cosas peores. Ah, claro, como irse en una micro, todo apretada a la escuela, ¿cierto? Mira, estoy... segura, segura, segura que tu papá te va a regalar un auto. Camila, tú me conocías a mí. Yo no soy hijita de mi papá, ¿ya? Ojalá yo fuera hijita de mi papá. Lástima que no tengo papá. Lo que tienes que hacer es que cuando la Mariana se case, te vivir con ella. Porque la Vicky, por muy buena onda que sea, no es tu familia, ¿me entendí? ¿Estás loca tú? Yo jamás voy a ir con Leandro. Ay, ¿tan mal te cae? Pésimo. Ay, ¿no le estaré poniendo un poquito? No. Ay, ella tú. ¿Sabes que yo creo que la Mariana no va a ser feliz con Leandro? Pero bueno, yo no puedo hacer nada. No. Me voy, nos vemos. Chao. Chao. Yo te voy a dejar la puerta, mi amor. Bueno. Niñita, ordene el Celine, por favor. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Eso tiene la manía de dar órdenes. Sí, eso es cierto, me parece que me gusta mandar. Sí, tiene problema. A ver, ese no. Ese no. ¿Dónde está trabajando? Bueno, ¿y qué pasa con este orden? Ay, Moira, no empecé, ¿querí? Me carga. Este living parece living de pensión. Te juro, por... Nunca le ha caído muy bien yo, ¿eh? No sé por qué. Quizá no estoy a su nivel, ¿te fijas? Ese es su problema, más linda. Nadie está a su nivel, ¿me entiendes? Ni yo, que soy su hermana. Obvio, pero es que... Thank you.
que viene llegando. Lo que pasa es que estaba conversando con la Javier y se me pasó el tiempo. Ya. Ya, anda, contate, será mejor. Bueno. Ya, pero oye, despacito, mira que están todos durmiendo. Ya me voy a sacar los zapatos entonces. Ya, ya, ya. No, despacito. Ya. Enseguida, algunas escenas de nuestros próximos capítulos. Solo me importa que nos vimos y la tierra tembló, que no pudimos despegarnos hasta que amaneció. Solo me importa que llegue el momento de darte mi amor. Hey, esto sí es un amor de verdad. Hey, nena, nadie nos puede. Papá. Su madre está aquí. Yo no voy a permitir que ella pise la casa de nuevo. El día que la mamá se fue, se murió para siempre. Ya, ay, parte, mamá, parte, ay, mamá, nada, doctores. Yo soy un ser autosuficiente. Un hombre maduro que cortó el cordón umbilical. ¿Sabe qué? No la necesito. ¿Te gustaría vivir con nosotros? Ay. ¿Pasa? Sí, pero no es tanto, Leandro, en serio. ¿Segura que no te duele? Sí, Leandro. Me encantaría que tu tío Gastón se casara conmigo. Lo importante es que los gastos como el tío Gastón. Pero calcula que el Loretito tiene 8 años y todavía no lo pasamos por la libreta, fíjate. Qué vergüenza, ¿no? ¡Oh! Bueno, yo claro que yo también cargo mi propia cruz. ¿Ah, sí? Mi hijo Martincito. ¿Cómo? ¿A qué hora? Un momentito, ¿le dijo dónde era la operación? Mamá, otra vez está espiando al papá.
¿Tú te has preguntado por qué los lunes y los jueves tu padre jamás viene a almorzar? ¡Córtela, mamá, córtela! Mira, Ignacio, según las estadísticas, la mayor parte de las infidelidades se comete a la hora de almuerzo. A esta hora, los moteles están así de llenos. Oye, ¿qué haces aquí? ¿Cuánto corre este auto? Dice 2.40, pero ya, ¿cuánto? Ahora lo voy a sentir a 2.50. 2.50, no, animal. Sí. Juégate, animal. Sí, viejo. Juégate, animal. Ah, tú sabes que yo nunca miento. Mamá, si usted da un solo paso más, le juro que me tiro. ¡Vamos, Cristóbal! ¿No tienes frío? No, ¿y tú? Yo sí un poco. ¿Sí? Quiebra es definitiva. Bueno, alguna salida tiene que haber. Quiero que bajen la voz cuando en ti estoy. Mi amor, te pasaste. Precioso. ¿Y qué significa esto? Significa que quiero fijar la fecha de nuestro matrimonio. Ay, Isabel, pero... ¡Ay, qué bueno verte de nuevo! Me he acordado tanto de ti. Tú elegiste dejarlos. ¡Yo elegí! Sí, tú elegiste. ¡Tú me prohibiste verlos! No quería que les diera malos ejemplos. Ah, en cambio tú sí, ¿no es cierto? Tú sí podías engañarme toda una vida. ¡Baja la voz! ¿Quién era ella, Alberto? ¿Cómo estás? Antonia. ¿Pero tú me entiendes realmente por qué yo necesito irme? Sí. Porque no eres capaz de luchar por las cosas que dices que te importan. ¿Eso es lo que piensas de mí? Sí. Un mediocre, un fracasado. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás haciendo eso a mí?